Buenas tardes a todos. Mil disculpas, solamente que hubo una ampliación de mi ponencia el día de hoy y justamente quiero felicitar a las dircetures tanto de Ancash, de Huánuco y de la región Lima porque vienen trabajando en una un objetivo conjunto que es principalmente la conservación de un área natural del Perú, única, pero que, como bien lo mencionó la persona que me antecedió, viene sufriendo también los embates del cambio climático por ser una cordillera subtropical y que directamente por su cercanía a la línea ecuatorial tiene principalmente mayor carga térmica y por lo tanto los efectos son mucho más suceden más rápidamente en estos lugares que en otros. Más que todo, antes que promocionar, les voy a venir a proponer una idea de gestión, una forma de gestión y un modelo de gestión que en la actualidad viene tomando fuerza y que son los geoparques. Los geoparques ya es una categoría UNESCO, así como son ciudades patrimonios culturales, áreas de biosfera. Geoparque ya es una categoría UNESCO. Y por lo tanto, más que el título de geoparque o reconocimiento UNESCO, lo que es interesante rescatar de este modelo es justamente este modelo de cogestión que hay entre las comunidades, las entidades públicas y las empresas privadas que trabajan y usufructúan el producto natural, en este caso la cordillera Huayhuash. Voy a ser un poco ligero en esta presentación para no aburrirlos, pero es realmente geoparques es una nueva forma de valorizar el territorio y sobre todo de posicionar un segmento del turismo como es el geoturismo, que es una interpretación mucho más profunda de solo ver el paisaje. Normalmente cuando vamos a la Cordillera Blanca o la Cordillera Huayhuash, lo que vemos es el paisaje y eso es lo que nos causa admiración. Pero hay muchas cosas más profundas, como la formación de la Cordillera de los Andes, como la formación de los valles glaciares, como lugares donde antiguamente hubo morrenas y hoy ya no lo hay, o todo ese entendimiento de esos procesos de desglaciación que venimos teniendo en la actualidad. Entonces, mucho más ahí que desarrollar el segmento del destino Huayhuash desde el lado del deporte de aventura y de alta montaña, que realmente me parece la meca o la meta donde deberíamos llegar todos los peruanos, porque en el Perú los deportes que se deberían enseñar en el colegio son deportes de montaña y no los deportes que en la actualidad se enseñan que son deportes planos. Y por lo tanto, a nuestros estudiantes no los preparamos para consumir estos productos turísticos que hoy estamos ofreciendo y que por lo tanto debería haber mucho más peruanos que su sueño sea un día subir el Huascarán o ascender el Diablo Mudo o llegar al Yerupajá, quizás hacer el intento, o otra cordillera, o subir a alguna otra cordillera. Pero bueno, les voy a contar un poco. Geoparque es una nueva forma de valorizar el territorio. Desde el año 99, UNESCO viene propiciando este trabajo inicial de geoparques, que era una nueva forma de entendimiento del territorio basada en la valoración de la geodiversidad y el estudio de la geología para la sociedad. En el 2004 se crea un programa Geoparque UNESCO, alternativa para el reconocimiento de áreas que poseen algún valor de tipo geológico, así como el tipo de geología en general. Hasta que en el año 2015, UNESCO, en la reunión que hubo en París, en noviembre, UNESCO declara, UNESCO Global, de geoparques que cuenta la historia de más de 4.600 millones de años del planeta Tierra y de los acontecimientos geológicos que se dieron en ella, reconoce y aprueba ya el reconocimiento de estas áreas naturales como geoparques. Esta nueva marca formaliza una relación de los geoparques establecidos en el 2001. Desde entonces los geoparques, a través de la Red Mundial de Geoparques, ha crecido hasta incluir 120 sitios en todo el mundo. Se han convertido en una herramienta más importante para la UNESCO, participar para los Estados, miembros y sus comunidades, para introducir las ciencias de la tierra y el patrimonio geológico en la educación principalmente.
El entendimiento de los procesos de la formación de la tierra que dieron espacio a climas, al agua y nacimiento de la vida vegetal que dio cobijo y alimento a la vida animal y millones de años después al hombre y su proceso cultural. Más o menos ese es el concepto de lo que es un geoparque. Hasta hace un poco cuando evaluábamos un área natural, evaluábamos hasta la biodiversidad. Y si podemos ver la mayoría de los expedientes técnicos de nuestras áreas naturales, los podemos ver cojos, porque podemos ver mucha biodiversidad, pero poca geodiversidad. Y hay que entender que la biodiversidad duerme sobre la geodiversidad. Entonces, a partir de ahí se nos abre un mundo de oportunidades didácticas para interpretar nuestra cordillera. En este caso, el volcán Sabancaya en Arequipa. Hoy también el Colca y el Valle de los Volcanes va a ser considerado como el primer geoparque nacional. Se están haciendo todas las coordinaciones y a partir del día 22 de mayo hasta el 26 será el primer simposio internacional de geoparques en Perú, que será en Arequipa. Y es muy interesante porque se están dando las pautas a nivel de los geoparques latinoamericanos y de Centroamérica que vienen a mostrar lo que vienen avanzando, porque hay muchos que son consolidados, pero pocos que aún están encontrando realmente la sostenibilidad en el desarrollo, ¿no? Porque creo que estas dinámicas son ejercicios y propuestas de cogestión que debemos ir ya proponiendo en nuestros territorios, porque tenemos que llegar a un momento, a una idea común, en este caso en estas tres regiones, y sobre todo pensar en un momento que queremos un turismo para todos y la cordillera de Guayhuas que sea para todos los segmentos turísticos. Tanto para el niño de un turismo educativo que pueda venir a la cordillera Guayhuas y tener espacios didácticos y de instrucción, tan igual como a un gran deportista de alta montaña y que también tenga las condiciones y los servicios para que pueda realizar su actividad. Cuando completemos ese abanico, creo que ya vamos a estar haciendo algo. Un geoparque global es un área que cuenta con un patrimonio geológico valorizado y conservado de importancia internacional y que cumple asimismo con criterios de unidad y estética, utilizando para promover el desarrollo sostenible de las comunidades locales establecidos en el lugar. Principalmente se enfoca en eso. Y creo que un plus que tiene la cordillera Guayhuas y uno de los pocos lugares del Perú, que realmente el turismo aquí sí se hace turismo comunitario. Porque realmente los ingresos que hay del turismo es para la comunidad, aparte de para los operadores propiamente dicho, que operan o trabajan particularmente con los operadores turísticos. Pero el ingreso de la actividad turística de los visitantes sí ingresa directamente a las arcas de la comunidad. Por lo tanto, sí se puede decir que es un turismo comunitario. Y lo que busca, como repito, es el desarrollo sostenible de las comunidades locales, que creo que en Guayhuas lo están encontrando, aunque a veces esos ingresos que se captan no son reinvertidos en la actividad turística y más bien a veces diseminados en otras actividades, que no digo que no se deben utilizar en actividades de la comunidad o como canales, como áreas de campamento, o cosas estratégicas que necesita la comunidad, pero bien, también debe incluir una parte en la actividad turística propiamente dicho. La declaración de Girón del Patrimonio Geológico en el 97 define el conjunto de recursos naturales de valor científico y cultural, educativo y o recreativo, formaciones y estructuras geológicas, formas de terreno, depósitos sedimentarios, minerales, rocas, fósiles, suelos, lagunas, glaciares, que permiten conocer, estudiar e interpretar la historia geológica de la Tierra, los procesos que la han modelado, los climas y los paisajes del pasado y presente, y el origen y evolución de la vida sobre el planeta. Bueno, en el Perú tenemos... Realmente todo el Perú es un geoparque, toda nuestra cordillera de los Andes es un geoparque, nuestras zonas altoandinas, nuestra zona de selva. Entonces, este modelo calza perfectamente para el Perú. El patrimonio natural, hasta hace un tiempo solo veíamos la biodiversidad, hoy ya tenemos que empezar a evaluar la geodiversidad. El patrimonio cultural, igual, valor histórico, arqueológico, valores de costumbres y tradiciones, porque inclusive en la misma vida del hombre actual vive la geología.
o que me digan que no, nuestros amigos de Cajatambo, con la sopa de Pari que se calienta con piedras al rojo vivo. Entonces, la geología está viva en la gastronomía. O los compañeros en Puno que comen la arcilla para mejorar su digestión. O la misma Pachamanca. Entonces, si empezamos a ver y entender la geología en la vida misma del hombre, es de todos los días. El desarrollo socioeconómico local, ordenamiento territorial principalmente, ciencia y educación y el turismo en este caso. Los factores, principalmente un geoparque se basa en factores de conservación, con una administración y gestión de las comunidades locales, desarrollo económico, social y ambiental. La red de geoparques global está formada por 111 territorios, la mayoría de los cuales localizan en Europa, Asia y dos en Latinoamérica. Uno en Brasil, que es justamente en Araripe, que es el punto donde se separó Latinoamérica de África durante el momento de la Pangea, y en ese momento, hoy, se ha valorizado todo ese recurso natural y se ha convertido en un gran geoparque global donde interpreta justamente este momento del proceso de la Tierra. En el Perú, INGEMET viene trabajando, INGEMET es una institución del Estado, del Ministerio de Energía y Minas, que trabaja geología ambiental, en este caso viene trabajando desde 2006 en la catalogación y desarrollo de una valoración geológica, del patrimonio geológico. La situación jurídica de un geoparque es voluntaria, ¿sí? No tiene valor legislativo y no tiene valor jurídico. El geoparque se rige por las leyes locales, la legislación regional y la legislación nacional. Por lo tanto, no altera ningún tipo de legislación, más bien las aglutina. No limita o no existen restricciones en cuanto a las actividades económicas a desarrollar dentro de un geoparque. Más bien trata de diseñar políticas públicas y estrategias para el desarrollo sostenible y valorar la legislación local. La propiedad del territorio en un posible geoparque en el Perú puede estar en propiedad privada comunal, porque la propiedad comunal es una propiedad privada, pero es una propiedad privada múltiple. Puede ser una propiedad privada, pero particular, o pueden ser espacios públicos del Estado o municipales. Modelo de gestión o cogestión administrativa, el tipo de propiedad territorial y las normas organizacionales locales, regionales o nacionales. Y las variables asociativas de cogestión son con asesores técnicos, instituciones públicas o instituciones privadas, en este caso los operadores. En este caso les voy a dar unos ejemplos, por ejemplo, en el bosque de rocas de Marcahuasi, cuando existió la propuesta para nominarlo como un geoparque, era una administración territorial comunal, porque una comunidad es dueña del territorio. En el caso del bosque de rocas de Huayay, que sí continúa la propuesta de nominarlo geoparque y posiblemente sea el segundo geoparque del Perú, tiene una administración territorial comunal múltiple, porque son varias comunidades las que tienen propiedad del territorio del bosque de rocas de Huayay. En el caso del cañón de Tinajani, Ayaviri, en Puno, es una administración territorial privada múltiple. ¿Por qué? Porque son varios propietarios del territorio. Y en el caso del Cañón del Colca y el Valle de los Volcanes, es una administración territorial mixta, comunal y municipal. Porque tienes las comunidades, la posesión territorial, pero existe la entidad autónoma de Autocolca, que es la administrativa del dinero. Hasta hace poco, cuando se hablaba de geología, o quizá hasta ahora, cuando se habla de geología se relaciona directamente con la minería. Por eso siempre causa incertidumbre cuando se presenta estas propuestas de geoparques, porque se relacionan directamente a la actividad extractiva. Más bien no, el geoparque trata de valorizar los espacios que no han sido tocados por la minería y trata de darle pautas también a la actividad minera para que desarrolle su actividad de una buena forma. Normalmente hay poco reconocimiento de la sociedad de la geología y su importancia directa, sobre todo en su aplicación en los planes de desarrollo nacional, ambiental, ordenamiento territorial, riesgo geológico, urbanismo, vulcanología, geoturismo.
Lo trascendente del modelo de la propuesta Geoparque es que es flexible al orden local y a las variables de propiedad y formas asociativas posibles. No limita las opciones de desarrollo comercial en el área, respetando las leyes o normas ambientales y sociales locales, sus tradiciones y formas de vida. Valoración del patrimonio geológico como un capital comparativo que dinamiza el desarrollo ambiental, cultural y económico, buscando un desarrollo social sostenible. El geoturismo, el segmento de la actividad turística, por ende, directamente, que tiene el patrimonio geológico como principal atractivo y busca la protección del medio, de la conservación de sus recursos y de la sensibilización del turista. Eso es lo que busca principalmente. No solo que venga a desarrollar su actividad, sino que el turista se vaya concientizado y aprendiendo, porque lo que tenemos es una gran escuela o un gran libro abierto que lo debemos entender y releer cada vez que pasa un cambio climático. Hoy, con las inundaciones y los huaicos que han habido, hoy debemos reformular el desarrollo del Perú. Si vamos a volver a hacer lo que hubo hasta antes de los huaicos y las inundaciones, estamos repitiendo lo mismo y no estamos avanzando. Hoy tenemos que cambiar el Perú y las propuestas alternativas de desarrollo. Si hasta un momento anduvimos con dos ruedas y dos piedras, bueno, cambiemos esas dos piedras por otras dos ruedas, porque realmente andábamos a paso de carreta y a carreta sin ruedas. Y en ese nivel nos han encontrado los huaicos y las inundaciones. Y hoy muchos productos turísticos están relegados, o muchos destinos, perdón, están relegados justamente por esta situación. Malas carreteras, no valorización de los caminos peatonales, carreteras sin paradores, sin centros de interpretación, sin infraestructura pública. Entonces, todo es lo que tenemos en la actualidad y somos post-inundaciones, post-huaicos. Y a partir de ahora tenemos que replantear, y por favor, su formulación de sus proyectos de infraestructuras, piensen en infraestructura pública, turística, que es lo que necesitamos, no tiene que ser solo privada. El interés de la sociedad hacia los aspectos naturales hace que cada vez más gente tenga una mayor conciencia conservacionista. Unida a ella va un creciente interés por conocer y visitar lugares de alto valor natural, incluidos los de interés geológico. Debe explicar la historia geológica y ser representativa de la geodiversidad de la región. El geoturismo es una realidad y alcanza cifras espectaculares. En Europa, 100.000 visitantes al año en Reserva Geológica de Provenza Alta de Francia. 500.000 visitantes anuales en la Cueva de Nerja, Málaga. 4 millones de visitantes en el Parque del Teiden, en las Canarias, en Tenerife. La Red Global de Geoparques UNESCO está orientada a la geoconservación, principalmente la educación y la divulgación y el desarrollo socioeconómico a escala local. Los geoparques reconocidos por la UNESCO son 29 aproximadamente. En China tiene 28 propuestas, Italia y España 8, Japón y Alemania 5, Grecia, Francia 4, y en Latinoamérica 1, el Geoparque Araripe en Brasil y el Geoparque de Grutas de Palacio en Uruguay, 2 que han sido reconocidos, pero hay como unas 10 propuestas más y justamente en este encuentro en Arequipa el día 22 al 26 se van a hacer presentes. El patrimonio geológico constituye un importante recurso didáctico para la interpretación del territorio, los procesos, la formación de la tierra, las cadenas de las montañas, los glaciares, las lagunas, cañones, etc. Tanto para el turismo, pero principalmente para la educación, conscientes de que solo se aprecia y valora lo que se comprende. La divulgación de esta ciencia es un objetivo primordial de la gestión del patrimonio geológico y uno de los campos en los que se debe trabajar más. Los aspectos geológicos en la vida cotidiana no los valoramos y tienen un gran desconocimiento sobre su importancia, sobre todo cuando hay desastres naturales, los terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos, etcétera, o para acciones civiles como hundimientos de edificios, construcción, arquitectura, ingeniería o carreteras. En este caso, aquí les traigo una muestra de lo que se viene trabajando en Guayay, en el bosque de rocas de Guayay, que va a ser propuesto como el segundo geoparque nacional después del Colca y el Valle de los Volcanes, pero esto sí muy importante para nosotros porque aquí sí hay una gestión comunitaria, que eso es lo que nos importa más, desarrollar estas nuevas propuestas para desarrollar realmente un turismo comunitario para el Perú. El geoparque en Sudamérica tiene, como le decía, el geoparque Araripe, el cuadrilátero ferrífero, que es una propuesta también de Brasil, geoparque en Argentina de Brinjín,
Venezuela dos proyectos, Chile uno, Perú el patrimonio y geoturismo con un proyecto integral, Uruguay también. Más o menos las infraestructuras que desarrollan los geoparques son centros de interpretación, íconos marca de los lugares, que permite también hacer un desarrollo homogéneo del área y un involucramiento real de los ciudadanos y los pobladores locales. Bueno, ahora les voy a contar un poco que realmente me ha dado un gusto que el ingeniero Tamayo presente el Gran Camino Andino de Lima como una de las propuestas también de la región Lima, un corredor ecoturístico que articula 360 kilómetros de la región altoandina de Lima, articulando tres áreas naturales como es nuestro Apu Yerupajá, Yarojaja, como bien lo mencionó el director de Comercio Exterior y Turismo de Huánuco, nuestro glaciar Gaspe sobre la cuenca del río Santa Eulalia y el Apu Pariajaja en la zona de Yauyos. Estos tres íconos y apus tutelares de nuestro mundo andino, hoy articulados por un corredor ecoturístico de 360 kilómetros, con una propuesta también de valorización de la red de caminos peatonales, pero también con una propuesta de implementación con infraestructuras públicas de turismo. En este caso les voy a dar una muestra más o menos, no sé si se identifican bien los mapas, pero más o menos el camino es un camino longitudinal que atraviesa toda la Sierra de Lima, siete provincias, articulando, pero sobre todo articula, es un camino intercuencas que articula todas las cuencas de la región Lima, articulándose con todas las vías y corredores que articulan la costa con la Sierra del Perú. Siete cuencas es articulada por este gran corredor. Y justamente en la parte de Guayhuash, en la propuesta que se ha desarrollado, se ha tomado principalmente, el cual ya se viene dinamizando con un operador turístico de Chiquián, con el señor Alex Milla y un operador turístico de Huacho, se viene ya facilitando el recorrido del camino entre Chiquián y Copa, que este año ya va a ser lanzado como un producto también de Chiquián, pero que articula tanto la región Ancash como la región Lima. Es recorriendo parte del Gran Camino Inca que viene desde Conococha, atraviesa toda la Pampa de Conococha para llegar hacia Yacya, al nacimiento del río Pativilca y después ascender por Gorgorillo, Mangas y llegar hasta Copa, que es la puerta de entrada de la región Lima, el distrito que nos abre las puertas también. Copa es el distrito al cual pertenece Guayapa también, la comunidad de Guayapa, pero a través del tiempo Guayapa siempre se llevaba a los turistas y los turistas no iban para Copa. Pero bueno, ahora gracias a esta propuesta alternativa que permite no solo realizar actividades de alta montaña muy cerca del Nevado, sino recorrer las zonas bajas que tienen caminos hermosos, caminos rurales hermosos, en este caso un tramo del Cápac Ñan también de la margen derecha de la cordillera, que atraviesa tanto la zona de Chiquián como la zona de Cajatambo. Y esto va a ser otra de las propuestas que viene desarrollando la región Lima, tan igual como ahora vengo a mencionar que es importante, como bien lo mencionó el conferencista de Huánuco, que esta ruta de la cordillera, el destino Guayhuash, se articula perfectamente con la red de caminos incas que tanto recorre por la zona de Lauricocha, Gallampampa, Tamboscocha y la zona de Cauri, y donde se tiene una vista maravillosa del lado oriental de la cordillera Guayhuash, pero de la misma forma por el lado de Cajatambo y Chiquián también se puede recorrer el segmento del Camino Inca que viene por la parte de la región Lima. Justamente el tramo del Camino Inca abraza la cordillera, los segmentos del Camino Inca, abraza la Cordillera Blanca y la Cordillera Guayhuash para después juntarse en el lago de Junín. Y si ven bien en las imágenes, justamente de Conococha, el Camino Inca continúa por Yacya, tiene la variable que entra por Chiquián y que también se une hacia Yacya, pasando Cuspón,
después baja hacia la parte del nacimiento del río Pativilca, para después ascender por Gorgorillo, Mangas y llegar a Copa, el distrito de gran producción de saúco. Es realmente un tesoro que tiene la región Lima en Copa, que pronto va a ser reconocido, creo que a nivel nacional e internacional, como la puerta de entrada de la región Lima. Y aquí, bueno, el Gran Camino Andino de Lima principalmente trata de valorar los recursos naturales que están a veces diseminados, pero no articulados en la región Lima. En este caso, centros termales, la reserva paisajística, en este caso la reserva Norllagullo-Cocha, y la reserva comunal de la cordillera Guayhuas, como es Guayapa y Uramasa, que tiene también una reserva comunal. Tres bosques de puyas, de yoques, bueno, a lo largo de la cordillera, pero los tres nevados íconos regionales son el Yerupajá o Yarojaja, en la cordillera Guayhuas, el Cuspe en Santa Eulalia y el Pariajaja en la zona de Illaullos. Entonces, por lo tanto, tenemos tres fuentes de aguas glaciares en todo este corredor altoandino y, sobre todo, acompañamiento de crianza de vicuñas y camelios en algunos puntos. Más o menos la presentación del Gran Camino Andino de la Sierra de Lima, corredor ecoturístico pedestre de 360 kilómetros de caminos peatonales altoandinos que ahora son valorizados. Hoy podíamos ver hace poco, durante las inundaciones y los huaicos, que la gente tenía que salir de los pueblos a través de los caminos peatonales porque las carreteras no funcionaban. Había que llevarles víveres a las comunidades en llamas. Así se les ha llevado víveres a las comunidades que estaban incomunicadas a través de los caminos de a pie. Por lo tanto, la valorización y homologación de todas las rutas, tanto de la región Lima, de la región Ancash y de la región Huánuco, de los caminos peatonales alrededor de la cordillera Guayhuas, deben ser homologados y estandarizar el sistema de señalización para que todos tengan una señalización común. El corredor une 8 ejes viales y, sobre todo, repito, el Yerupajá y el Pariajaja como nuestros íconos principales. Hoy nuestros APUs tutelares se convierten en ese gran engranaje que trata de atraer también como destino el desarrollo de las zonas de amortiguamiento que necesitan también ser valoradas dentro de la propuesta destino Whitewash, como es el caso que muy bien decían, la Uricocha, el Valle de Nupe, en Huánuco, la zona de Chiquián, Aquia, Huayanca, también en la zona de Huánuco o Ancash, también deben ser valorizados e integrados a esta propuesta. Y en el lado de Lima, bueno, definitivamente Cajatambo y sobre todo algunos lugares estratégicos que interconectan tanto Copa y Cajatambo como puntos estratégicos, como podríamos decir Tumac, lugares puntuales que en la actualidad no hay información y si uno viaja por esas rutas no sabe en qué carretera tomar. Y eso es lo que pasa normalmente a lo largo de la cordillera Guayhuas. La propuesta que estamos tratando de hacer de infraestructura pública turística son tres centros de interpretación de cambio climático y observatorio científico implementado con áreas de servicio, resguardo y atención al turista y poblador local. ¿Por qué? Los centros de interpretación es lo que ahora en la actualidad nos está faltando en la cordillera porque llegamos y nos vamos con el lindo paisaje, pero no llegamos a conocer mucho más allá en un ambiente didáctico que permita tanto a los estudiantes, visitantes, ciudadano local, poblador local, aprender. Y estos centros de interpretación que se conviertan en ese enlace entre la ciencia, la educación y el turismo. Por lo tanto, alrededor de la propuesta Cordillera Guayhuas, es urgente desarrollar estos centros de interpretación del cambio climático porque es lo que nos urge el tiempo. Ya no es solo el paseo, no es solo la diversión, sino es ya involucrar el turismo como una herramienta para la educación. ¿Y la educación de quién? De nuestros futuros turistas, que son los niños de nuestros pueblos. Igual como 12 paradores multimodales de servicio y resguardo al turista que van a estar colocados en las carreteras, donde se cruza el Gran Camino con las cuencas, con las carreteras, y señalización y transitabilidad de 360 kilómetros de caminos peatonales altoandinos de la región Lima. El centro de interpretación son interpretación científicos, turísticos, de procesos de cambio climático y desglaciación de la cordillera de los Andes, algo que está en boga, no en boga, sino es una necesidad de entender y darle también espacios
de estudio para los científicos, porque hay muchos científicos que están viniendo a trabajar a los nevados, pero no encuentran las infraestructuras idóneas para poder realizar su labor. Y por lo tanto, esta investigación es importante que esté a la mano del poblador local y que sienta el investigador que está ahí a la mano y que el ciudadano local le pueda preguntar qué está sucediendo en los nevados. Esa es la idea de este tipo de lugares. Y por lo tanto, y complementar la llegada, la expectativa de los turistas con una información única e inédita que quizás solamente en esos lugares se pueda tener. Más o menos el modelo del centro, los paradores, es algo así, no digo que pueda ser así, pero de este modo no hay que meter cemento como otros ejemplos que hemos visto en otros destinos. En este caso podría hablar de un destino de la Sierra de Lima que lamentablemente con 12 millones de cemento perjudicó el destino turístico y en vez de que el destino se ponga de tú a tú, no podríamos decir con Machu Picchu, pero algo cercano, se convirtió en un destino mototaxi con 12 millones de soles en la Sierra de Lima. Lamentablemente, el destino Marcahuasi, ¿no? Y que fue una lluvia de cemento, lamentablemente ahora, con este nuevo cambio que tenemos que hacer en el planeamiento del desarrollo del Perú, esperemos que ese tipo de inversiones no malogren nuestros destinos, sino más bien los potencialicen. Los paradores y refugios igual son más pequeños, pero de atención, no tiene que ser de empresa privada, no tiene que ser de la institución Mato Grosso, tiene que ser de los peruanos, infraestructura pública peruana, del Estado. Así deben ser nuestra infraestructura turística. Para cualquier peruano pueda llegar a estos lugares. Más o menos los modelos que se han trabajado con material local y mucha materia de renovable. Más o menos el conducto es así, la articulación de Huayhuash, tanto con Huánuco, ustedes perfectamente lo conocen, Camino Inca Sollón, Achiquián, la cuenca de Pativilca e inclusive tenemos una ruta que se puede bajar de Cajatambo hasta Caral caminando. Bueno, repito las dos y aquí le voy a hacer una pasada de fotos. Esta es la salida de Chiquián, justamente siguiendo parte del Camino Inca. Ahí el mirador de Condorcenga, justo mirando el nacimiento del río Pativilca, donde se une la región Lima y la región Ancash. El puente colgante de Gorgorillo, realmente impactante poder recorrerlo. Hasta hace unos años había que demorarte como una hora o dos horas para bajar hasta la quebrada. Hoy se recorre un puente colgante de 110 metros de largo y realmente es muy bonito poderlo recorrer y conocer. O también tenemos caminos, puentes con las técnicas ancestrales, también que todavía siguen funcionando. Nuestros tejidos, nuestros sombreros en Gorgorillo. Las señoras de Mangas, eso es Ancash todavía, y el Camino Inca de Mangas. Y aquí sí ya estamos en la región Lima, que es la entrada de Pucará, justo previo antes de Copa, donde ya se tiene una vista importante de los nevados y la Cordillera Blanca. Este es el poblado Copa, puerta de entrada a la región Lima, y su iglesia tradicional, que es única realmente. El Camino Inca hacia Cajatambo, ya es la llegada a Cajatambo, y donde en todo momento se tiene siempre una vista importante de la Cordillera Huayhuash. Aquí les voy a mostrar una vista desde Huánuco, desde la zona del río Lauricocha, justamente Yanagalán, desde la vista de Yanagalán, justamente en la cuenca del río Lauricocha y donde también se tiene una vista única de la cordillera, del lado oriental de la cordillera Huayhuash, sobre todo desde el Camino Inca de Yanagalán. Aquí tramos de Camino Inca, que muy bien, como lo indicaban, se puede hacer una ruta de aclimatación a través de del Camino Inca, viniendo desde Baños hasta Gallampampa, salir por Acopalca y después entrar hacia Lauricocha, ya para empezar a subir hacia Queropalca y hacer la ruta de alta montaña. Este es uno de los caminos más hermosos que puede haber del Kapak Ñan. Tengo 9.000 kilómetros de caminos recorridos del Kapak Ñan en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Y este tramo es uno de los más hermosos que hay en el Kapak Ñan, sobre todo entre Huánuco y hacia Pasco. Ese es el tramo más hermoso que hay, no hacia el norte, sino hacia el sur. Entonces también se da una oportunidad a que por Pasco se pueda entrar también a Queropalca y a Lauricocha. Este es parte, mire, este gran Camino Inca, uno de los más hermosos y tecnología única.
y sobre todo la única poza termal inca que hay en todo el Tahuantinsuyo funcionando. Está en Goñimarca, en Baños, y realmente una de las joyas del Tahuantinsuyo. Agua termal y funcionando. Bueno, aquí, bueno, cuando me tejieron un chaleco en La Uricocha, porque tienen unos tejidos únicos, y sobre todo la producción de bayeta. Y como les digo siempre, el turismo no se trabaja una sola persona. El trabajo en el turismo es una cadena. Y todos debemos trabajar juntos. Y todos, así como en esa mototaxi, todos tenemos que subirnos y empujar esa mototaxi todos juntos para que llegue al lugar donde queremos que llegue, ¿no? En época, esto es una visión chasqui, en época de crisis social, económica y ambiental como la que estamos viviendo, hay que usar de buena forma nuestras ideas y recursos racionalmente, pensando en los peruanos que vienen detrás nuestro, no en nosotros nada más. Muchas gracias.